Vale. Ahora con la sombra otra vez. Santiga es un chaval de Madrid que tiene 19 años y estudia periodismo y comunicación audiovisual. Pues para el setup ideal yo diría una Contact así pequeñita que pueda manejar, llevar en el bolsillo todos los días y fácil de hacer fotos todos los días, y luego así una cámara como un cuerpo principal, no sabría decir la verdad, porque pues estoy muy contento con la cámara que tengo ahora. Una Yashica. Bueno, pues verdaderamente al patín yo creo que ahora mismo se lo agradecería todo, porque la mayor parte de las amistades que tenemos son gracias al patín, un montón de viajes que hemos hecho por toda España, más o menos, son gracias al patín, y todo el tema de la fotografía, los vídeos y tal, viene todo dado por el patín. Entonces yo creo que nuestra vida más o menos ahora gira en torno a cosas que hemos aprendido gracias al patín. Entonces yo creo que hay que estarle muy agradecido. Bueno, pues el proyecto de Berlín fue un poco una idea que tuvimos Lalo y yo, y era empezar a hacer un proyecto grande, es decir, que nos tuviéramos que esforzar por hacer un proyecto así grande para que poder dar lo máximo de nosotros. Y verdaderamente luego el resultado no era el que esperábamos, porque la idea que teníamos originalmente era bastante buena, pero yo creo que aún así aprendimos un montón, y es una experiencia que se va a quedar siempre en nuestra cabeza y que vamos a agradecer mucho. ¡Qué bonito! Pues en 10 años me gustaría estar trabajando en algo relacionado con el fotoperiodismo, porque al fin y al cabo es lo que estoy estudiando, entonces pues me gustaría más. Y en cuanto a Monochrome, yo creo que verdaderamente, aunque lo tenemos como un proyecto así un poco personal, como algo que queremos tener nosotros, pero yo creo que dentro de 10 años probablemente pueda ser un proyecto bastante serio y con bastantes iniciativas.